Amigos, buenos días. Como les prometí, voy a hacer los hotcakes de avena que tanto me pidieron. Como ustedes saben, amigos, yo no les doy cantidades específicas, solamente le calculo. Ahí en el vasito más o menos se van a guiar cuánto de avena le pongo. La avena la muelo, amigos, para que quede más fina y no quede muy entera. La muelo unos segundos para que quede más finita. Es en seco, amigos, sin agua, y como ven, pues todavía le hacía falta y algunas hojuelitas todavía no se molían, entonces se vuelve a moler. Amigos, les voy a pedir una disculpa porque no me di cuenta que no estaba yo grabando en la parte donde hice la preparación. De verdad que mil disculpas, pero les voy a explicar cómo es que hice la mezcla. Para esto se utiliza leche, avena, mantequilla y un huevo. Aquí, como ven, ya estoy vaciando todo en un recipiente, la avena molida. Para esta cantidad de avena, amigos, ocupo un plátano. Aquí ven, ya voy a derretir la mantequilla unos 40 segundos. Lo meto en un traste, amigos, porque luego salpica y se ensucia el microondas. Yo dos veces tuve que meterla porque no salió líquida la primera, entonces con 40 segundos ya les queda muy líquida. Toda esa mantequilla, amigos, se la van a vaciar a la avena y van a utilizar para esa avena un plátano. Lo van a aplastar muy bien, lo van a vaciar sobre la mezcla, le van a echar el huevo y un chorrito de leche, amigos, y lo empiezan a batir, a batir. Ya que quede todo muy mezclado, entonces queda listo. Los hotcakes de avenas, amigos, no son como los hotcakes normales porque, pues, la avena es más entera, no es igual que la harina, entonces queda la consistencia un poquito más espesa, pero aún así quedan muy muy bien los hotcakes. Si gustan, ustedes pueden echarle más leche, un chorrito más de leche, para que les quede un poquito más diluido. También pueden quedar, pero a mí me gustan así, amigos, que queden más enteritos y quedan muy ricos. También pueden agregarle a su mezcla un poquito de esencia de vainilla también. Con eso queda muy rico, pero pues yo en este caso nada más utilicé el huevo, la mantequilla y el plátano. Todo eso en un solo recipiente bien batido. Y pues bueno, ya así queda. Le prenden la estufa a fuego lento, amigos. Ya que esté caliente un buen rato, ya le depositan la avena y ya quedan. Para la cantidad que les dije, amigos, salen 4 hotcakes. Entonces, pues si quieren hacer más, pues van a tener que agregar más de los ingredientes que les dije. Y pues vean, ya quedaron muy bien hechos los hotcakes. Se ven riquísimos y de verdad, no es por nada, me salieron muy ricos. Salieron bien, bien ricos. Y ahora a disfrutarlos. Yeah.
Bien, amigos, pues esa es mi pequeña habitación. Sean bienvenidos. Pues empezamos desde aquí. Este es un cuadrito que me regalaron en mi despedida. Una amiga, está muy padre. Señor, bendice esta casa con alegría y amor. Tenía una estampita aquí, pero ya se le cayó. Y pues bueno, aquí está nuestra camita. Y pues este mueble, amigos, me lo regaló mi tía cuando me casé. Fue un regalo de bodas. Y pues todavía lo tengo, pero pues ya está viejito. Tengo aquí pues varios perfumes, mis cremas. Pues cosas que ocupo, mis cosméticos, algunas bolsitas. Este collarcito lo hice junto con mi hija. Estas bolitas son de barro y las pintamos de dorado. Está muy bonito. En el kinder, cuando iba en el kinder, esto ya tiene como 4 años. Y pues esta foto, amigos, vean. Era cuando tuve mi primera nenita. Y pues me veía pues más joven. O sea, ya llovió. Y pues aquí algunas bolsas, amigos. Mi cuarto es muy reducido, la verdad, es pequeñito. Este corazoncito lo conservo aquí, guardo todo, mis cadenitas, todo. Este cuadro, esta cajita, amigos, mi esposo me mandó un arreglo floral, estaba hermoso. Estaba lleno aquí de rosas rojas, amigos, de veras que estaba precioso y me lo mandó un 14 de febrero. En mi trabajo llegó alguien preguntando por mí, me lo llevaron y fue algo muy bonito. Todas mis compañeras bien contentas se me fueron a preguntar. Es que de verdad que el arreglo estaba bien impactante, estaba muy bonito. Y pues a las chicas les encantó y pues bueno, todavía conservo el corazoncito. Y pues bueno, aquí coloco mis zapatitos, amigos. Y pues abajo también guardo algunas cosillas, algunos zapatitos. Y este es el área, amigos, de trabajo de mi esposo. Aquí él, ahorita no limpió muy bien porque pues él siempre limpia esta parte y él acomoda. Él sabe lo que tiene porque hay algunas cosas que luego las muevo y pues bueno, tiene cosas importantes aquí. Y pues bueno, este es el área donde él trabaja, pues toca sus instrumentos, a veces compone música, trabaja en cosas que tiene que hacer editando, cosas así. Sobre todo pues es un lugar donde él ora, compone, hace sus sermones, sus prédicas aquí en este lugar. Y pues bueno, ese cajoncito es de mi cuñado y pues bueno, por eso mi cuarto es muy reducido, amigos, y pues aquí tenemos prácticamente todo. Y pues este mueblecito, amigos, pues ahí guardamos todos nuestros suéteres, bueno, nuestra ropa, toda nuestra ropa. Y pues bueno, es todo, amigos, es como les mostré, pues es pequeñito, no es muy amplio, pero bueno, este es nuestro cuarto, amigos. Y bien, amigos, pues ya me senté un ratito y acomodando todas mis cosas en uno de esos cajones. Ahí guardo siempre los detalles que hacen mis hijos. Y ahorita pues los estuve viendo, amigos. Y ya mañana es 10 de mayo, entonces me dio curiosidad ver todo lo que me habían dado y quiero enseñárselo. Para nosotros como madres, lo que te den tus hijos, o sea, es algo tan valioso e importante, no importa lo que te den, ¿no? O sea, aunque para ellos darte una piedrecita, una florecita, una cartita, para ellos es lo mejor, porque lo hacen con todo el amor, con todo el cariño, y es algo genuino, amigos. Pues ellos son tan inocentes, y pues a veces no apreciar esos detalles o dejarlos por ahí, pues ellos se lastiman, y por eso yo he tratado de conservar lo más que puedo. Les confieso, amigos, que ha habido unas cosas que no las he, se me ha pasado, me han regalado unos detallitos y cuando veo, ellos me preguntan, ¿y dónde lo dejaste? ¿Y yo? ¿Dónde lo dejé? ¿Y dónde lo dejé? Y no sé qué al propósito, sino que se me pierde, pues sí. Pero lo que he podido, he tratado de guardarlo, amigos, y pues quiero enseñarles todos estos detalles. Mi niña, la más grande, pues me escribió esto. No me acuerdo en qué año fue, pero
Dice te super mega hiper tipper requete contra archi ultra ultra extra. Amo mamá. Está muy bonito. Y también me regaló uno de mis hijos hasta el feliz día de San Valentín. Aunque le faltan unas letras, pero vea. Y mamá te quiero mucho más que todo, escrito por Eden. Vean, y ya tiene años, amigo. Vean, este logo se ve que es de mi hija la mayor. Ya está mucho más adornado. Te amo, hermosa madre. Y pues bueno, aquí me escribió varias frases muy bonitas. Como que no le entiendo muy bien, fíjense, lo que me quiso escribir. Porque apenas estaba aprendiendo a escribir mi nena. Pero pues hizo el intento. Este, amigos, no sé cómo fue que se me perdió el otro pedazo. Que los tenía entre mi álbum y al quererlos jalar se me rompieron. Pero vean, dice, te amo porque eres comprensiva, eres maravillosa, haces la mejor comida, eres perfecta. Los hijos te ven con ojos de mucho amor, amigos. Y aquí me escribí una cartita. Vean. Muy bonitos detalles. Aquí mi hijo dibujó a la familia, pero aquí se rompió. Dibujó a mi esposo, mi hija, perdón, dibujó a mi esposo, a mí y mis cuatro hijos. Lo hizo como tipo portarretrato. No sé cuántos años tenía cuando hizo este, pero conservo cada uno de los detalles que me han hecho a mí. Y vean, amigos, este me lo acaba de dar mi hija. Dice, te amo y te quiero. Y aquí me escribió una cartita. Ah, dice, hola mamá, te quiero mucho. Te deseo el mejor día del mundo. Eres la mejor mamá del mundo. Eres mi superhéroe favorito. Con amor, Hans. Tú y yo. Se lo acaba de dar, y me lo hizo pues porque mañana ya va a ser día 10 de mayo. Mis nenes siempre son así de detallistas y yo creo que no nada más yo, amigos. Creo que todas las mamás tienen esa experiencia de los hijos que son, entregan todo el amor. Siempre cuando están chiquitos siempre te hacen detalles y no solo en esas fechas, amigos, sino que todos los días, cualquier florecita que encuentran te andan regalando y bueno, los niños son así. Pero pues ya, lamentablemente, cuando uno crece, ¿no? A veces cae uno en el... como que ya nada más es por ser tradición, ¿no? Y ese día uno cumple y ya. Pero muchas veces, ¿no? Perdemos ese objetivo que todos los días tenemos que tener ese agradecimiento hacia nuestros padres, ¿no? Y mamá y papá. Pues bueno, hay que valorar todo eso, amigos. Amigos, buenas noches. ¿Qué creen? Estamos en la casa de mi hermana. Vinimos a un mandado. Nos invitó un cafecito. Y estaba yo viendo, amigos, un florero que ella tiene. Se lo compró hace como un mes, creo. Y se me hizo muy buena idea podérselos enseñar para que ustedes, por si quieren comprarle algo a su mami, pues tengan algunas ideas que pudieran comprarle. Creo que hay muchas cosas que pudiéramos comprar a nuestras mamis, ¿no? Pero sí depende mucho, pues, de nuestra economía, ¿no? Porque, pues, hay cosas muy caras y, pero, pues, ahora sí que un detalle, algo que está hecho con amor, se da con amor, pues, no tiene precio y no importa, algo sencillito puedes regalar desde una rosita hasta un abrazo, una sonrisa, preparar un desayuno, unos hot cakes. O muchas cosas, ¿no? Quiero enseñarles, amigos, este arreglo floral. De verdad que me gustó muchísimo. Son unas orquídeas. Vean, amigos, qué bonito está. Este me parece que lo compró en un Coppel. Vean, amigos, qué bonito. Se ve súper elegante. No son naturales, amigos, son artificiales, pero parece como si fueran naturales. La hojita hasta se siente así como carnosita, así suavecita, se ve muy bonita, parece natural. Y pues las orquídeas sí duran un poco, pero pues no como algo que es artificial y lucen muy bien, la verdad está muy bonito. Esta le costó como unos 590 por ahí, pero está muy bonito, amigos. Si tienen la posibilidad, está muy padre, lo pueden
lo pueden encontrar en un Coppel y ahí va, hay variedad, me imagino, de arreglos. O también, pues, un ramo de rosas. Pudieran comprar, vean, con su jarroncito y todo. Se va a ver muy bonito, así un detallito. Y vean, amigos, esta cosmetiquera, qué bonita está. Esta la compraron en un Miniso. Y es muy buen detalle también para regalarlo. No sé si hay algún Miniso ahí en su ciudad, pero vean, se ve muy bonito. O puede ser como algo de cosméticos, amigos. Por ejemplo, este que es como para... son como un tipo brochitas. Se puede con la... Ay, vean qué bonito está. Y también de este lado. Oh. Y este es para contorno, amigos. Está muy bonito. Vean. Pues también hasta un detalle así puede ser. O sea, hay muchas opciones, amigos, para poder regalar. O si quieren, por ejemplo, regalar una fragancia, les voy a mostrar algunos aromas. Cha, 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 chan. ¿Qué creen? Todo esto es de mi hermana porque los vende. No crean que me los regalaron, no son míos, ¿eh? Pero quiero mostrarles más o menos, decirles más o menos el aroma. Si su mami es una persona muy jovial, muy alegre, pues le quedarían aromas pues que sean floral, frutal, por ejemplo. Y uno de ellos es este, que es el Omnia Coral. Huele muy rico, amigos. Tiene notas de granada, amizcle, madera de cedro. Tiene notas de Jamaica. Entonces es una fragancia muy fresca, dulcezona, pero no tan intensa. Está muy rica. Esta es un poquito más dulcecita, pero fresca. Igual está muy rica. Esta es una marca de Ralph Lauren, amigos. Igual huele muy rico. Tiene arándano y abatonca, amigos. Entonces es un aroma frutal, floral también. Este dice Miracle, no sé si es milagro en inglés, no sé, en español, perdón, ustedes me corrigen. Yo no sé cómo se pronuncia la verdad, pero dice Miracle. Entonces es una fragancia muy fresca, huele muy rico, es floral, pero muy fresca. Está muy rico, se la recomiendo, es de Lancôme. Tiene mandarina, magnolia, amizcle y jazmín, amigos. Está muy fresco, está muy rico este. Si su mamá es una persona muy muy formal, este aroma, amigos, es muy elegante. Es de Ralph Lauren Aromas. Huele muy rico, es un aroma floral, pero es un poco intenso, pero después suaviza. Está muy rico, amigos, pero sí es, siento yo que es para una persona muy, muy formal, de oficina, por ejemplo. Hay mamás que son licenciadas o así, pues ya. Ese sería muy, muy recomendable. Tiene notas de rosa y tiene notas cítricas como la lima, el limón. Es lo que hace la fragancia muy fresca, amigos. Está muy rico, amigos, pero sí, yo lo veo como muy elegante. Y pues bueno, ya depende de ustedes, ya saben. Y esa fragancia es de Donna Karan. Es una fragancia muy dulce. Pues si a su mamá le gustan los aromas muy intensos, pues ese sería una opción. O la zapatilla de Carolina Herrera, amigos. Y pues bueno, esas son las fragancias. Se me olvidaba esta fragancia de Tommy Girl. Esta fragancia también es muy fresca. Está muy, muy rica. Igual es floral, frutal. Y pues bueno, si hubiera más fragancias, amigos, les hubiera enseñado, porque tenía varios, de La Vida es Bella, tenía Coco Chanel, pero pues ya no están aquí, pero hay muchas fragancias que huelen muy, muy rico. Lo que yo veía que mucho les gustaba era el Coco Mademoiselle. Se lo llevan mucho las señoras, ¿no? Las fragancias que mucho buscan son las de Coco Chanel, como es el Coco Mademoiselle. Y el número 5. Y pues hay muchas fragancias, amigos, que cada marca maneja, que híjole.
Cada marca tiene ahora sí que una fragancia que lo distingue y que son fragancias muy ricas. Sería cosa de que pues vayan a las tiendas departamentales a checar. Y pues hay de precios a precios, hay una gran variedad. Y pues ahora sí que lo que se acomode al bolsillo de cada quien. Y no importa, amigos, también pueden regalar uno de Avon, de... Hay aromas muy ricos, de verdad. Yo tengo varias fragancias, amigos, que no... no son marcas reconocidas, pero huelen muy rico y fijan mucho tiempo. Entonces, no importa, todo lo que esté, ahora sí que al alcance de su bolsillo. Y por si, pues ahorita ya no están a tiempo de regalar alguno de estos, pues pueden ir ahorrando y después, no precisamente el 10 de mayo, amigos, todos los días se celebra la mamá y pues cualquier día pueden sorprender a sus mamis. Y sí, amigos, como les decía, pues cualquier detalle es muy bueno. Hay veces en que no están nuestras posibilidades, por alguna razón no podemos ahorrar. Amigos, la mamá, creo que el mejor regalo que puede recibir es nuestro amor, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra obediencia. Y pues es lo mejor que podemos darles, ¿no? Y pues si más adelante puedes comprarle alguna otra cosa, pues puedes regalar, puedes ver alguna de las opciones que te di. Y pues hay muchísimas cosas, amigos, pero pues sí, sí es muy bueno, creo yo, algo que ellas utilicen, que les guste, si les gustan las flores, si les gustan los perfumes, si les gustan los maquillajes, incluso si les gustan los trastes. Hay mujeres que les gustan los trastes, aman los trastes y pues está bien. Porque hay veces, amigos, en que veo que pues se regalan planchas, como que casi una escoba, cosas que para darle más trabajo a mamá y pues como que no, amigos, es mejor algo que les guste, aunque sea algo sencillito. Si le gusta, no sé, las pulseras, los anillos, algún detallito, algo, no importa, de fantasía, lo que sea, pero algo que ella pueda ocupar, ¿no? Y pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden que los queremos mucho, deseamos todo el éxito del mundo. Recuerden que todo se puede con la ayuda de Dios. Les mandamos un fuerte abrazo y que Dios los bendiga mucho. Nos vemos para la próxima.